Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 139 de Extended V, este podcast de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología. A mí me pueden seguir en Twitter, estoy en @salvadorla. Me pueden seguir en @vincent_vega. También pueden seguir la cuenta oficial de este programa, donde pueden interactuar con nosotros, preguntarnos lo que quieran, trolearnos, bueno, hasta soporte técnico nos han pedido. La cuenta oficial es @extendedv. Sí, también, si prefieren, lo pueden hacer por correo. El correo es podcast@ladaga.com y ahí igualmente todo el grupo de colaboradores de el portal ladaga.com les puede ayudar con lo que se les antoja. Bueno, ¿qué? Es que con eso de que con lo que se les antoje, güey. No, ahí está Rafa Reita, entonces. Recuerda que yo tengo un stalker, güey, entonces eso de lo que se les antoje es muy relativo. Ustedes pueden votar y sugerir, o más bien sugerir y votar, los temas de los cuales quieren que hablemos aquí en este programa a través de un Google Moderator que tenemos, que pueden encontrarlo en La Daga, esto es con doble dedo, ladaga.com/moderator. Moderator. Y también recuerden que este programa se transmite en vivo a partir de este episodio. Este es nuestro primer episodio con el nuevo horario. A partir de este episodio se transmitirá en vivo todos los jueves a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México. Así es, señoras y señores, cambiamos de horario, pero para tranquilidad de todos ustedes, cambiamos de horario, pero no dejamos atrás nuestro típico retraso de hora y media. Pero bueno, en estricta teoría y en estricta voluntad, empezaremos este programa los jueves a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México, a través de ladaga.com/live. No sabes cómo extraño ser tu vecino. Hay un tráfico con esta lluvia. Llegaste tarde. No, llegué tarde. No, ¿sabes qué pasa, güey? Lo que pasa es que además de que llovió, que hay mucho tráfico, pues la ciudad está, ¿cómo decirlo?, constipada. Porque, bueno, tú lo sabes, güey, este fin de semana inicia uno de los eventos más representativos de la década. Este fin de semana inicia ese evento donde se llevan a cabo récords mundiales, amigo. Ese evento donde el cuerpo humano nos demuestra hasta dónde puede llegar. Ustedes lo saben, tú lo sabes. Estamos hablando de Metallica, el arsenal completo. Este fin de semana empieza la serie de 8 conciertos de Metallica. No más, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Que no sé si lo sabías, güey, pero esto es justamente lo están haciendo para romper el récord que tiene el Palacio de los Rebotes. El Palacio de los Deportes, este foro de conciertos aquí en la Ciudad de México, tiene un récord de el número de veces que se ha dado un concierto de un solo artista, que se impuso en 1993 de 5 conciertos seguidos de Metallica. Hace ya algunos años impusieron ese récord del Palacio de los Deportes y pues bueno, vienen ahora a festejar sus 30 años. A romper su propio récord. Y vienen a romper su propio récord, a dar 8 conciertos seguidos. Y pues nada, este fin de semana inicia nada. Pero bueno, ya en serio, todo el mundo sabe lo que es el verdadero evento importante de este fin de semana. Se estrena al fin Batman Dark Knight Rises aquí en México. Y creo que es todo. Entonces, bueno, amigo, vamos a darle a las noticias de tecnología, que eso es para lo que vinimos a este programa. Las premieres empiezan en poquito, güey. Sí, de hecho. Voy a ver premier nocturna. ¿Vas a ir a la premier nocturna? No, voy a ir hasta mañana. ¿Para qué vas mañana? Ya tengo mis boletos a las 8 de la noche. ¿Tenemos boletos a qué hora? 9:30. Pues bueno, para todo aquel que se diga hombre, no quiero ser discriminativo, pero todo aquel que diga tener... No, bueno, iba a decir una palabra muy fea. A todo aquel que se precie de ser un geek, el día de mañana estará en la premiere, en el estreno de Batman, el Caballero Oscuro Asciende. Que por cierto, qué lamentable, güey, yo creo que es una noticia en la cual ni siquiera me quisiera clavar mucho. Simplemente, pues, mis condolencias y respeto y admiración a todas esas personas que fueron víctimas de este tiroteo allá en Aurora,
Aurora, Colorado. No, no es, no, Aurora. Denver, Colorado. O sea, es en Denver, pero más bien es en Colorado, pero no, no es en la ciudad de Denver, güey. Bueno, no sé, pero esta tragedia que pasó de este pinche psicópata que entró a agarrar balazos a todo el mundo ahí. Estaba leyendo un artículo de la revista Time de tres güeyes que les están haciendo un memorial ahorita ahí en Estados Unidos porque son tres jóvenes menores de 25 años que salvaron a sus novias. O sea, los tres iban con su novia al cine, chavos menores de 25 años que aventaron a sus novias al piso cuando empezó este desmadre. Y que se cubrieron a sus novias y funcionaron como escudo humano. Los tres fallecieron, pero los tres fallecieron en estrictamente el mismo sentido de salvar a su acompañante. Y puta, güey, sí está bien enfermo, está culerísimo. Es, pues como ustedes ya lo han de haber visto en todos los noticieros, es la tragedia más grande de balacera en Estados Unidos, más allá de Columbine, que de hecho Columbine fue una mierda, güey. Pues bueno, ahora está esta balacera de Dark Knight Rises. Este escuincle que hizo la balacera, güey, verdaderamente es un villano de película, güey. O sea, no sé si viste, pero de cuando lo agarraron a cuando fue la primera audiencia, se pintó el cabello de naranja. Pero de eso, digo, es lo de menos, güey. Se quedó jetón, güey, en la primera audiencia. O sea, de verdad, su abogado, que obviamente nadie lo quiere defender, pero bueno, fue un abogado de oficio. O sea, el abogado, güey, haciendo así, güey, despiértate, no mames, güey. Y el otro güey decía, ah, sí, cabrón. Y ya dijo que dejó una sorpresita, que en cuanto ya le den el juicio y la sentencia, que seguramente va a ser sentencia de muerte, bueno, no lo tendrían que, ya ahí están haciendo un estudio que lo tendrían que transferir a Texas para que fuera de sentencia de muerte. Pero bueno, cadena perpetua, y que ya dejó una sorpresita por fuera para cuando le den el veredicto. Entonces, verdaderamente este güey es un pinche, pero de verdad, güey, es un villano unidimensional de película de superhéroes. Y pues bueno, una tragedia. Y yo lo único que, pues, vuelvo a poner sobre la mesa este tema desde que viene desde Bowling for Columbine, güey. Pues el INRA, cabrón, otra vez en Estados Unidos, esta facilidad de que, ay, güey, conseguir armas. Pues sí, cabrón, de que puedo ir al Oxxo y comprar un arma semiautomática, pues no mames, güey. O sea, verdaderamente creo que ya los gringos tienen pruebas fehacientes de que el INRA y toda esta mamada de la facilidad de obtener un arma, pues debe tener una hasta aquí. Pero bueno, desgraciadamente la película, yo creo que la película que más espero este año, pues se ve manchada por este evento tan culero. Todas las premiers, todos los eventos, incluso la premier aquí en México, que fue en el auditorio nacional, que tenían previsto que iba a venir esta gente del elenco. Ya, no, toda, no, toda nadie, la gente, wey, del elenco canceló todas las presentaciones públicas. Ahora, que también ahí yo, híjole, también ahí pinches trolls, cabrón, aquí de México. Pues sí, güey, ok, no vino ninguno de los actores ni nada, pero no sé si estuviste viendo, pero en tiempo real, güey, todo lo que fue ya lunes, martes, miércoles, Morgan Freeman, obviamente Christian Bale, el mismo Christopher Nolan, fueron a los hospitales donde se encontraban los sobrevivientes del atentado. Y para mí sí fue una mierda, güey, estar leyendo en Twitter, en mi timeline, a los pinches trolls ahí de, pinche Christian Bale, se hizo del rogar para venir a México, ¿no? Y así en el tweet siguiente, en la cuenta de Twitter de Christian Bale, así de dando soporte a los heridos y todo, y sale fotografiándose con esos güeyes en el hospital y todo. No mamen, güey, o sea, neta, esto va más allá de un pinche, ¿cómo decirlo? Pues un evento, de una película y todo, que digo, es una gran película, es una gran saga, estamos esperando cabronamente esta película, pero, híjole, güey, no sé, De hecho, pinta para la película del año, güey, porque a Prometheus no le fue tan bien como se esperaba. Güey, yo el otro día leí un encabezado de Wire, que creo que es la neta, así de, ¿alguien se acuerda de Prometheus? O sea, un mes, güey, así de, ¿alguien se acuerda de Prometheus? Y yo creo que ya directamente es la mejor película del año en términos geeks, no creo que haya otra.
Y además, no sé si viste... Taquillera, güey, yo creo que la taquilla... Spider-Man fue un fiasco, entonces... Realmente la película taquillera y el evento del año yo creo que va a ser Batman. Ahora, no sé si viste, pero justamente con la salida de Batman en Estados Unidos, mañana aquí en México, con la salida de Batman en Estados Unidos, así como le hace Pixar de que el día que está... Ah, por cierto, vayan a ver Brave, está muy buena. Betty va a demandar a Pixar por haber rendereado su rostro. Vayan al cine a ver Batman Dark Knight Rises. Tengo problemas con el pinche nombre de la película. Que sí, efectivamente, yo creo que evento geek del año. No se pierdan también Brave. Güey, son unos putos genios los de Pixar. Yo sigo verdaderamente, pero verdaderamente sigo impresionado, güey, de cómo chingados le hicieron para todo el pedo del cabello del personaje principal de Mérida, el cabello, la textura del cabello, güey, les tienen que dar un puto Oscar también por esto, está increíble, pero bueno. Pero la trama, ¿qué tal? Yo no la he visto. Me gustó, de hecho, yo tenía mis reservas, güey, porque, seamos francos, es el primer intento de Pixar, es el primer intento del Club de Toby de Pixar, de hacer una película donde el personaje central es una mujer. Entonces ya desde ahí está cagado. Yo siento que hay dos críticas principales que se le hacían a Brave. La primera era que cuando tú lo veías en los cortos, todo el mundo decía, no mames, parece una película de DreamWorks. O sea, parece Cómo entrenar a tu dragón, parece... Vaya, los gráficos y los personajes parecieran de DreamWorks. Y mucha gente estaba como que troleando ya a Brave sin verla antes. Y hay algo que me gusta, güey. En los primeros 5 minutos, como ya es costumbre de Pixar, desde Up y todo esto, en los primeros 5 minutos... Esto es de Toy Story, güey. Captan tu atención, güey, en los primeros 5 minutos. Pero yo siento que la película se tomó muy en serio, que en los primeros 10, 15 minutos, la película trata de convencerte de que es una película de Pixar. Y al principio me sentí un poco incómodo, güey, porque empecé a ver la película y así como que, verga, o sea, sí como que me están tratando de explicar que esta es una película de Pixar y no que es una película de DreamWorks. Pero como lo hacen de una manera muy, muy amigable, después de 20 minutos se te olvida y no nada más se te olvida, logran su cometido de darte a entender que es una película de Pixar. Y de repente así como que, bueno, esa es la primera crítica, ok, ya, estoy viendo una película de Pixar. Pero es una película de Pixar donde en el corto sabemos qué es lo que va a pasar en la historia, porque esta pinche historia ya nos la sabemos todos y todo el mundo sabíamos a qué pinche historia en un momento, qué acaba de pasar en la pantalla, no mames. Güey, a los 40 minutos de la película pasa algo en la historia que te queda así de holy shit, cabrón, o sea, no venía a ver esto, güey. Y creo que la película sale muy bien librada en la trama por ese twist que le dan. Que créeme, güey, en ningún trailer, en ningún avance, en ningún póster, en ningún gráfico, en ningún nada, revelaron ese twist de la historia y creo que ese es el éxito, güey. O sea, estás viendo la película y de repente pasa algo en la pantalla que es así como que, holy shit, güey. O sea, esto jamás te lo esperas, te agarra con los pantalones abajo y hace que disfrutes la trama hasta el final de la película por ese twist. Entonces no se las voy a spoilerear. Pero definitivamente yo creo que sí vale la pena, sobre todo si son fans de la animación y fans de Pixar, pues tienen que ir a ver Brave, güey, o sea, se las recomiendo ampliamente. Pues bueno, amigo, ya dándole a las noticias, esta semana ustedes votaron una serie de, bueno, semana y media, porque no grabamos el fin de semana por este traslado de horario que tuvimos al día jueves. Entonces, pues nada, ustedes votaron una serie de notas, de las cuales tú traes la orden del día, amigo. Vamos a dar que quedó en primer lugar. Fascinantemente, güey, porque esto pasó ayer. ¿Jueves? Pues hoy es jueves. Jueves, perdón, miércoles. Ayer sí, ayer 25. ¿Pasó el sábado? No, sí, ayer 25. Ayer 25 y se posicionó en primer lugar y la gente pidió que habláramos de esto. Y pues, ahora sí que yo no quería, pero ustedes mandan. ¿Tú no querías, de plano? Amigo, ¿de qué quieren que hablemos? De la salida oficial de Mountain Lion. La versión 10.8 del OS X de Apple.
Oye, tenemos en el chat a Rafael Ruiz, que está buen amigo de este programa. ¿Ya está troleando? Está, no troleando, güey, está cuestionando nuestros motivos para cambiarnos a jueves. No lo hicimos por eso. De hecho, quiero que sepas que decidimos que iba a ser en jueves y hasta después fue así como que, ay, güey, pero vale madre, güey, porque no pasa nada. Pero bueno, no era por eso, mi estimado, O por las olimpiadas, No, un poquito más arriba, güey, los mensajes. Sí, ya, ¿ya viste cuál? Sí, justo el de las olimpiadas y el de qué pasó. Mi chavo, hay que ver las noticias de vez en cuando. Yo también, fíjate que lo de Batman, yo no me enteré de lo que había pasado. O sea, hasta que mi mamá me dijo, ¿qué no ves tele? No mames, güey. ¿Tele? Yo me enteré en tiempo real, güey. O sea, yo no fue, vi Twitter, güey. Fue de esos días, güey, que así de que... Bueno, de, es que ya nadie ve tele. No, güey, yo fue de esos días de que... ¿Mandé? Bueno, pero no te pones a ver las noticias. O sea, te pones a ver... ¿Sí? ¿Ves? Bueno, ves las noticias y después ves Netflix. Bueno, güey, pero yo me enteré en tiempo real, cabrón, porque fue de esos días así de... son las 4:30 de la mañana, no me voy a despertar. Bueno, no, sí, voy al baño. Entonces me paré a las 4:30 de la mañana al baño, güey, me llevé el teléfono y así de que estoy medio dormido ahí en el baño y empiezo a ver los tweets. Y, güey, me enteré en tiempo real, cabrón, o sea, pinche... Pum, 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 así el hashtag y todo. Y decir, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando en Colorado, güey? Le di al hashtag y todavía alcancé a ver tweets así de, por favor, díganle a mis padres que estoy bien, O sea, de tweets del momento, güey. De hecho, yo por ahí, chequen en mi timeline, yo tuiteé así de, verga, güey, está pasando esto en una premiere de Batman ahorita en Estados Unidos. Y eso era como a las 4:30 de la mañana, güey. Me regresé a mi cama, me dormí. Y como a las 6:30 que me desperté ya normal, prendo las noticias y ya estaban todos los televinotis ahí de, ah, pinche desmadre. O sea, güey, neta, solamente que estés debajo de una piedra, cabrón, neta. Me pasó... Así me pasó, güey, yo creo que estaba debajo de una piedra porque me enteré... Después y porque me dijeron... Pues, si fue así de, pues es que en Disney Channel no dijeron nada. Es que en Nickelodeon no dijeron. ¿Te imaginas a Dora la Exploradora así de, ay, contemos a los cadáveres? No, bueno, no. Tú son. Eso es muy creepy. Bueno, no sé a qué junta fui esta semana ahí en la chamba y de repente nos aventamos el chiste. La verdad, entre yo y otro compañero así el chiste de, sí, güey, es que ahorita es de muy mal gusto decir, me muero por ir a ver Batman. Y todos los de la sala juntos así como que, güey, tú soon, man. Pero bueno, no, la verdad, nuestros mejores pensamientos y nuestros mejores deseos para todos los familiares de los fallecidos, pues es una pinche tragedia horrible. La peor que ha vivido en cuanto a balaceras de pendejos de Estados Unidos y pues nada. Ojalá que salgan pronto sus familias, que esto pues no es de enchilamesta, güey, pero bueno. Sí, no. Amigo, sale el nuevo sistema operativo de Apple, llamado OS 10 Mountain Lion, o sea, el gato de montaña, cabrón. A ver la nota, cabrón, pues el siguiente felino de Apple. Pues es que realmente no hay nota, güey, realmente lo estamos tomando de la página de Apple. Están las novedades, pero yo creo que, bueno, esto ya todo el mundo lo sabía, incluso ya hemos hablado nosotros cuando fueron las presentaciones. Entonces yo creo que más bien el enfoque que le íbamos a dar es, ¿qué te pareció, güey? Ya lo instalamos. Sí, ahora quisiera hablarte de algo que me pasó, güey, que casi me saca una lagrimita, porque me hizo recordar los años 2002, 2003, cuando Apple todavía no se ponía de moda y que poca gente traíamos una computadora de Apple. Quedamos así como que... ¿Cuándo ibas a la Condesa y estaba allí Nueva York? Así de, mira ese pinche hippie, ha de ser diseñador, ¿no? Yo así de, no mames, yo sí me baño. No, así de, no mames, güey, yo no soy diseñador, güey, pero me gusta Mac. O tus colegas, güey, neta, tus colegas. Mira, ahí va un pendejo que no sabe nada de computación. La neta, güey. Y pues bueno, con este lanzamiento del nuevo sistema operativo de Apple,
sentí que regresé a esos momentos, güey, donde Apple era exclusivo, güey. Porque, neta, a todo mundo le pasó de noche. O sea, fue realmente una cosa que yo siento que fue así de nicho. O sea, obviamente los que estamos pinches geeks y fanboys, pues obviamente... Fanboys. Güey, nada más te te despiertas y en tu pinche flipboard del iPad o del iPhone, The Verge, Engage, Gizmodo, que por cierto Gizmodo ya es una mierda, pero bueno. Todos los portales dedicados, así de, güey, ya está Mountain Lion, bájenlo, ¿no? Güey, todo mundo lo sabía ya, o sea... Ya se había liqueado que le habían pedido a los empleados de Apple que se quedaron una noche antes. Incluso cuando hicieron la presentación del estado de resultados del tercer cuarto, anunciaron, mañana va a estar disponible oficialmente. Güey, ya estaba avisadísimo, güey. Pero el pedo es de que se lanza a las, ¿qué te gusta, güey? A las 6 de la mañana. Eran 8 de la mañana aquí. Ok, 8 de la mañana de México, 25 de julio del 2012. Se lanza a la venta el nuevo sistema operativo de Apple. Güey, eran las 8 de la noche y yo todavía veía tweets así de que ya está disponible el nuevo Lion. Y no nada más eso, güey. Hace 3 horas en la oficina, así de que llegué con una persona, vaya, que tiene su compu, que yo sé que es así súper fan de Apple y todo. Y llego así de, oye, güey, está poca madre lo del centro de notificaciones, ¿no? Y volteé y se me queda bien así de, ¿de qué me hablas, güey? Pues de Mountain Lion. Y todavía me explicó, le dije, no mames, pinche pirata, ya lo bajaste de algún torrent. Y yo así de, no mames, güey, ya está a la venta, ya está ahí. Y no sabía, güey. O sea, realmente creo que este fue como que un modismo de lo que pasaba antes con Apple y ahora vuelve a pasar. Y la verdad me gustó. Fue como viajar en el tiempo. Sí, ya lo instalé. ¿Te volviste a sentir exclusivo? Me volví a sentir exclusivo. No exclusivo. Es que no era porque Apple fuera exclusivo en ese momento, güey. Siento yo que es que... En ese momento todavía no era exclusivo, güey. Era un pedo underground, güey. Así como que los que sabíamos qué era lo que había dentro de estas madres de aluminio con una manzanita atrás, sabíamos que era un pedo underground chingón y todo, güey. De repente empezó así a ponerse de moda. Y ya cuando vinculaste la moda con este pedo, se volvió un ítem exclusivo de mis reyes, etcétera. Y yo lo que no me parece o lo que me parece injusto es que todavía hay muchos muy, muy limitado. Ahora, ya lo instalé, ya lo instalaste. Nuestras impresiones. Yo te diría que pudiéramos empezar por... Me gustaría que empezaras tú, güey. Que me dijeras las 3 cosas que más te han gustado y las 3 cosas que más te han cagado. Al final es un nuevo sistema operativo, güey. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te ha gustado de Mountain Lion? Primero, las que no me gustaron, güey. Me tardé 2 horas 10 minutos en instalarlo. Ok. No entiendo por qué, pero se tardó un chingo instalándolo. De repente, güey, ves que te va contando, quedan 20 minutos. Empezó a contar en tiempo negativo, güey. De hecho, hasta subí una foto. Nunca, eso nunca me pasó. Eso nunca me había pasado con una instalación. Y a mí nunca me pasó con esta instalación. Yo vi tu tweet y yo fue así de que, no mames. De repente llegó como a menos 40 y luego otra vez se regresó y empezó a bajar. ¿Cuánto traes en RAM? 8. Yo también, güey. Bueno, estuvo bien raro. Pero sí, jamás me ha pasado eso con una instalación de Apple. Y a mí no me pasó, güey. Vi tu foto y se me hizo rarísimo. Sí, la instalación a mí se me hizo tardadísima. Se te hizo como si estuvieras instalando Windows. Sí, casi, güey. O sea, no manches, 2 horas para instalar una actualización de un OS. Me sentí como una PC, güey. Después, cuando la aprendí, güey, no sé qué hizo, si se puso a indexar otra vez archivos o qué. Sí. Pero era una baba la computadora, güey. No. O sea, me tardé como una hora en que fuera usable. De hecho, en los foros de ayuda. En los foros de ayuda de Apple, uno de los posts que cobró mayor relevancia en 2 horas, güey, fue justamente el hecho de: oigan, a ver, lo instalan, reinician la máquina, entra por primera vez, déjenla una media hora que agarre el pedo, así, güey, o sea, Apple admitiéndolo, güey, déjenla una media hora que agarre el pedo porque está indexando todo otra vez, güey. Y efectivamente, güey, no sé si viste que la, o sea, instalas, reinicia. Yo en lo que me di cuenta fue en la pequeña lupa del Spotlight, que estaba con parpadeando, güey, que estaba indexe, 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 indexe.
Y de hecho lo que decía el blog de Apple era: dejen que termine de indexar Spotlight y vuelvan a reiniciar. Reinicié la segunda vez, güey, y ya totalmente otro pedo, güey. Pero sí, creo que fue como que un pedo ahí de querer hacer todo on the fly para que ya pudieras estarlo utilizando. Pero siento que tuvo también sus bemoles, o sea... a mí no me hubiera gustado que hubiera durado la instalación una hora más. Me gustó que Apple como que termina la instalación, ya puedes usar tu máquina, aunque va a estar lenta, en lo que volvemos a indexar todo. Siento que ese fue así como que el criterio, pero bueno. Sí, no, pero en ese, en el que lo indexas, güey, yo te hago una llamada por FaceTime, de la fruta, empecé a probar iMessage, todo. De la fruta, auspiciado por 1997. Ajá. Por no decir más feo. La autocensura. Después, ¿qué otra cosa no me gustó? La tercera cosa que no me gustó, la integración de Twitter. ¿Por qué no? Porque está bien chingón, puedes tuitear una captura de pantalla de Safari, porque no te tuitea la liga, no sé si tengas que configurarlo o qué, pero te tuitea la pantalla, no te tuitea la liga, puedes tuitear relativamente sencillo así de, aquí. Así de, güey, pero es que ya nadie usa Safari. Me sigue gustando Safari cuando lo acaban de sacar, güey. Cuando lo acaban de sacar, como que funciona muy bien y le gana a Chrome, güey, como por 15 días. Después sale un nuevo Chrome y ya otra vez Safari se queda atrás. De hecho, ya se liqueó, bueno, no liqueó, ya se anunció en el foro de desarrolladores de plugins para Chrome. Un nuevo SDK, bueno, no es SDK, es como plataforma de desarrollo. Ya Google ya subió una nueva lista de variables que tienen que utilizar para navegación a dos a multicore, güey. Porque, vaya, si ustedes no lo sabían, de todos los navegadores que existen, solamente Chrome en la última versión empezó a navegar con dos cores. Esto está cagado, güey. O sea, todo el mundo dice: es que mi máquina es un iCore 7 y tiene 7 cores. Bueno, cuando abrías Mozilla, cuando abrías Rockmail, cuando abrías Safari, valía para pura madre, güey, porque tu navegación en internet era con un solo core. De hecho, por ahí Safari tuvo un parche donde te permitía, ok, tú estás navegando y navegar es con un solo core. Pero como sabemos que Flash es tan de la mierda, cuando entras a una página que tiene Flash, vas a poder, bueno, no navegar, sino estás navegando con un core, todos los demás cores que tengas destinados a este pedo, bueno, más bien todos los demás cores que tengas en tu procesador, se van a ir a una sola tarea, ejecutar Flash. Entonces, por eso, tú entrabas a YouTube, si estabas en versión Flash todavía, que nadie sigue usando YouTube en versión Flash, bueno, sí, mucha gente sí, güey. Yo creo que la estadística está... No, güey, se supone que ya es el 45% de los usuarios son los de YouTube son los que usan Flash. El 55% están ya con HTML5. ¿Y por qué? Por Chrome. No, porque la mayoría usa sus dispositivos móviles. Ah, también, güey, también. Entonces, también. Ahí tuvo que ver que los dispositivos móviles no soportan Flash. Güey, que también en los dispositivos móviles... En las computadoras, güey, poca es la gente que se mete a la configuración y se cambia a HTML5. Güey, yo la verdad, en los dispositivos móviles, no, de veras, nomás porque no puedo borrar Safari, güey, pero hoy en día es así como que, ¿por qué puta madre? Desde que salió Chrome ya... ¿Por qué puta madre voy a utilizar Safari en mi iPad si existe esta chingonería? Que güey, yo desde que salió Chrome para iPad es así como que, como si me hubiera comprado un gadget diferente, güey. Pero bueno, a lo que voy es justamente lo que dijo The Verge en el artículo que hacen sobre Safari, de la nueva versión de Safari, que no sé qué número le pusieron. No sé, 6 y algo, creo. Bueno, la última versión de Safari que viene con Mountain Lion. 6.0. Le pone The Verge como título a la nota. Safari 6.0, todo lo que Chrome ya tenía y esperábamos en Safari. Y la neta, güey, o sea, lo que hicieron fue como que tratar de alcanzar a Chrome. Ahora, sí, lo alcanzan y con una chingonería que fue alcanzarlo en el sentido de, a ver, Chrome es el único que está navegando con dos cores, o sea, con dual core. Entonces viene ahora Safari. Y lo que está muy chingón de este Safari es que ahora ya tiene soporte multicore.
Y es justamente lo que... Se siente muchísimo, güey. Es lo, pero, sin embargo, hicieron unos benchmarks, güey, entre el Safari, este nuevo Safari, con navegación multicore y Chrome con navegación dual core. Y los benchmarks te muestran que a lo mejor Safari es 10% más rápido, es 5% más, ¿cómo se llama? El feedback, güey, ajá. O sea, los porcentajes no son tan cabrones. Y obviamente ya se hizo una rumorología this big, güey, de que todo el mundo está hablando, bueno, pero es que ya soltaron las variables para el siguiente Chrome. El siguiente Chrome se esperará en, como bien dices, 1 o 2 meses. Y con el nuevo Chrome, imagínate un Chrome con procesamiento multicore. Ahora, con la experiencia que tiene ya prácticamente de 6 meses de ventaja, Google haciendo navegación dual core, pues tendrá... Todo lo que aprendiste ahí, güey, te sirve. Lo reflejas en multicore. Entonces, pues yo la verdad siento que esta gloria le va a durar a Safari poco. Y por... lo que sí tienes razón es que en verdad se esforzaron por alcanzar a Chrome en esta versión. O sea, ya tienes una sola barra donde puedes hacer búsquedas. Y vuelvo a lo mismo, güey. Yo sigo feliz con desde que descubrí las famosas... Bueno, yo las bauticé, realmente se llaman usuarios. Pero van más allá de un simple usuario dentro de tu navegador. Las bauticé, te lo dije, estabas cagado de la risa. Las bauticé como las personas de Chrome. Desde que descubrí las personas de Chrome, no mames, güey. O sea, Safari, con todo y que alcanzó a Chrome, Safari no tiene personas. Entonces, mientras Safari no me permita esta multiplicidad de manejo de Google Accounts, mi navegador sigue siendo Chrome, güey. Entonces, la verdad, siento que es una gloria que le va a durar poco a Safari. Pero decías que esa es una de las cosas que más te había gustado. Estaba con la última que no me gustaba. Que Twitter. La otra cosa que no me gusta es que sí, puedes tuitear fotos, puedes tuitear capturas de pantalla, puedes tuitear un texto. ¿Dónde chingados consultas tu timeline? No. Es que creo que ahí está el error, güey. La gente dice, integración, güey. Integraron Twitter al sistema operativo. ¿Dónde lo consulto? No, espérame, güey. Eso no es integrarlo. Eso es que quieres un cliente para interactuar con Twitter. Y ese ya existe, es el cliente de Twitter para Mac. Yo como entiendo... Es que en notificaciones hubiera estado muy padre, güey, que pudieras ver, configuras algo, un widget, güey, donde puedas ver lo que tú quieras en tu timeline. No, güey, porque ahí yo siento que justamente le das en la madre al centro de notificaciones, que está bien verga, le das en la madre al centro de notificaciones convirtiéndolo en un cliente para Twitter. Yo siento que la integración está muy bien hecha. Pero no para Twitter, sino para las redes sociales. O sea, a fin de cuentas, al estar viendo las redes sociales, son notificaciones, güey. No, güey. Te voy a ser franco. Yo todo lo que he estado leyendo del trolling que le están haciendo a la integración de Twitter, se me hace de niños que quieren más poder. Arr, 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 arr. Sí, güey. O sea, se me hace así de... ¿Qué? O sea, integraron una red social. ¿Dónde la veo? No, cabrón. O sea, a ver, estás integrando la funcionalidad de Twitter al sistema operativo, que fue justamente como lo hicieron con Chrome, digo, con iOS. Con iOS. Güey, neta, cabrón, o sea, tú compras un iPad, no le instalas ningún app, pero le puedes decir que tienes una cuenta en Twitter. Entonces, puedes compartir una foto, puedes enviar un mensaje, puedes compartir una página. Oye, es que no lo puedo consultar. Pues baja el puto cliente de Twitter, güey. Eso es a lo que voy. O sea, aquí a mí la verdad la integración se me hace algo exitoso. Es que a mí el puto cliente de Twitter no me gusta, güey. Ah, no, bueno, es que ahí sí, güey, o sea, y yo esperaba que con la integración de Apple tuvieras algo al estilo Apple donde consultar Twitter. Bueno, pero puedes bajar Tweetbot para Mac, que ya está en gratis en versión beta. Sí, pero y está bueno, chingón. Ya es beta, ya no es alfa, porque el alfa era una mugre. Pero está chingón. Ahora, a mí la verdad sí me no es que me guste, porque, bueno, es más, una de las cosas que más odio en la pantalla de mi bella Mac es el pinche icono feo del cliente de Twitter. O sea, la verdad es que yo ya quiero que actualicen la versión del cliente de Twitter para Mac, porque el icono afea toda mi pantalla, güey. Pero bueno, pero a lo que voy, güey, a mí sí me gusta porque vas a una foto en tu Finder, clic derecho, o bueno, clic secundario, compartir en Twitter. Perdón, güey, pero para mí esa es una integración exitosa. Pero siento que todo el trolling que yo he estado leyendo es así de... Pero está de la verga, ¿por qué no se ven las notificaciones? Yo siento que si lo hubieran metido a notificaciones, le das en la madre al centro de notificaciones. Que siento que es una cosa que les quedó bien chingona.
Mira, yo el día que te lo pasé y lo estábamos platicando, me decías, ¿qué es lo que más esperas? Te dije, híjole, no sé. Después me quedé pensando, lo que más espero son las notificaciones. Y la verdad, me sentí ahí como un poquito decepcionado. Dije, ah, pues ya, me voy a deshacer de Growl. Uh-huh. No me puedo deshacer de Growl, porque la mayoría de las aplicaciones no tienen integración con el centro de notificaciones. O sea, realmente nada más las aplicaciones de Apple tienen la integración con el centro de notificaciones. Yo, la verdad, güey. Ya te hiciste de Growl. Ya lo desinstalé, güey. Yo fui así de a la verga, güey. Y no es cierto, cabrón. Porque a mí Sparrow, que no es de Apple, Sparrow está en mi centro de notificaciones. Y se ve chulo, cabrón. O sea, no mames. Eso no, güey. Todas las aplicaciones. Sparrow lo bajas a través de la App Store. Exacto. Todo lo que bajas a través de la App Store. Es que es el problema que tienes cuando eres developer. Si tú quieres integrarte con el sistema de notificaciones de Apple, tu aplicación tiene que estar en la App Store, si no, no lo puedes hacer. Y hay muchas aplicaciones que todavía siguen fuera de la App Store. Híjole, güey, pero es que ahí es donde yo digo, ¿a poco no les había quedado claro que ese iba a ser el modelo desde hace 2 años, güey? No, bueno, sí. Ahora, ay, güey, qué pinches aplicaciones no están en el App Store, no mames. Yo, o sea, instaladas en mi disco duro, aplicaciones que no estén en el App Store, Onyx y Diablo 3, güey, o sea, son las dos aplicaciones que no están en el App Store, güey, todo lo demás, no mames. No, es que tengo un chingo de aplicaciones que no están en el App Store. Te digo, más poder. Bueno, ¿qué sí te gustó? Bueno, son requerimientos diferentes. ¿Qué sí te gustó, güey? El centro de notificaciones me gusta, pero... ¿Pero es tu número uno, lo que te gusta más de...? No, lo que más me gusta es el desempeño. ¿Eh? Ya que ya que acabó todos sus periodos de indexación y todo, o sea, ya que la usé como a las 2 horas, uh-huh, después de que configuré Twitter, porque no jalen inmediato a notificaciones hasta que la reinicias, uh-huh, o la reinicié, ya era otra máquina, güey, jalaba bastante bien, siento bastante fluido el sistema operativo. Hay una cosa que me encantó, que creo que poca gente se había dado cuenta o no era un tema que a muchos le importaban. Muchas aplicaciones de Apple tenían memory leaks. Entonces de repente Safari empezaba a consumir memoria, y o lo cerrabas después de un día de usarlo, o ya te habías chingado toda la memoria. Te pasaba mucho con Safari, con iPhoto, corregido eso. O sea, ya el uso de la memoria está muy muy bien en este sistema operativo. Realmente se nota que todas las cosas que a lo mejor salieron mal en Lion, se esforzaron en este año para corregirlas para Mountain Lion. Creo que mucho trabajaron en la optimización del sistema operativo. Se siente en espacio en disco duro, uh-huh, bajó la cantidad de espacio. Liberas como 8 gigas. Libera algo de espacio y el rendimiento muy muy bueno. Yo creo que ese sería mi número uno, rendimiento y memoria. ¿Qué más te gustó? Las notificaciones me gustaban. Yo siento toda como que les falta crecer. O sea, uh-huh, de repente lo siento como triste, o sea, lo abres y como que siento un espacio ahí vacío con las notificaciones. Bueno, ahorita yo abrí el mío y estaba lleno, güey, de notificaciones de Twitter, de Sparrow. Que al final, güey, son las dos notificaciones que me interesaban, güey. Correo electrónico, mail, Twitter, y va a estar muy chingón cuando ya incorporen Facebook, ¿no? Y la tercera cosa que me encanta, la integración con iCloud. O sea, me encanta iMessage, me encanta tener notas, me encanta tener reminders. Creo que esa integración es de lo mejor que tienes con esta versión. Y ahí tomo ya mi parte ahora. Yo voy a empezar al revés que tú y voy a darle continuidad a que estás haciendo las tres cosas que más te gustaron. Yo voy a empezar por ahí, las tres cosas que más me gustaron. Mountain Lion hace que funcione iCloud. Neta, güey, no funcionaba. Y ahora con Mountain Lion, iCloud funciona. O sea, yo verdaderamente estoy sorprendido. Sí, o sea, Messages es una aplicación que es simplemente reflejo de que iCloud ya está funcionando, que está funcionando ya bien. O sea, a mí me encanta ese pedo de que si alguien me pone... Te comenté, sí, te platiqué que estaba con Betty mensajeándome. Y me encantaba, güey, porque Betty me mandaba un mensaje. Me lo mandaba... ¿Tú me dices? Ya, yeah, sí. Se cayó el stream, pero ya regresamos. Betty me mandaba un mensaje desde su teléfono. Y a mí, al mismo tiempo, güey, pero de verdad, o sea, yo lo estaba probando en la oficina y estaba encantado, güey.
Betty me mandaba mensajes de su teléfono, me llegaba al mismo tiempo, pero de verdad, güey, al mismo tiempo, al celular, al iPad y al monitor de mi computadora. No importaba o no importa si yo le contesto desde la computadora o si le contesto desde el iPhone o si le contesto desde el iPad. Por primera vez funciona bien el push, güey. Y eso está bien cabrón. No importa, la conversación se mantiene en los tres. En los tres, güey. Si yo... Que eso les fallaba bien cabrón. Bien cabrón. Si yo volteo y veo la conversación en el iPad, automáticamente aparece como una conversación ya vista o ya la respuesta en los tres dispositivos. Entonces, yo creo que en primer lugar algo que me ha gustado mucho en términos de usabilidad es de que iCloud ya funciona. La segunda cosa que me gusta, coincido contigo, es el desempeño. Además de que después de la instalación, pues siempre es muy bienvenido y es muy agradecido que te regresen espacio de tu disco duro. Esos 8 GB que te regresaron, bastante buenos. Y el desempeño, como tú dices, el buen manejo de la memoria, impecable. Y creo, la verdad, se siente mucho. Como tú y yo lo estuvimos platicando, tengo que cambiar de memoria porque quedan 5 segundos. Vamos a hacer un cambio de memoria. Rendimiento. Buen manejo de memoria. Recuperas un poco de disco duro. Pero lo que sí, y lo estábamos tú y yo platicando, definitivamente se siente que el sistema operativo está optimizado para computadoras nuevas. El referente inmediato, pues, es el AirShare. ¿Cómo se llama? AirPlay. Que pues, es esta aplicación que ya podíamos disfrutar en las iPads y en los iPhones nuevos también. Y pues ahora te permiten hacer esto de replicar tu pantalla en una... Otra duda que tengo, que es, no estoy tan seguro, es si solo funciona con el nuevo Apple TV. Ah, eso sería una buena pregunta. Si funciona con el 720. Según yo, funciona con ambos, pero yo creo que lo pruebo justo al ratito. Ahora, pues francamente, esa como... ¿Probaste Dictation? Yo la verdad no... No me ha llamado la atención. Es más, no sé cómo se activa Dictation, güey. Está como una aplicación, creo. O sea, le pongo sí, aquí está, dictado y habla. Me abrió preferencias. Dice, pulse la tecla función dos veces. Y lo tengo en inglés, Estados Unidos. Aquí está. Ah, tómala, güey, no está disponible en estos momentos en español. Así es. Bueno, pues ahí tienen Dictation. Además, hubo un reportaje igual de The Verge que decían que Dictation estaba chingón, pero que no lo puedes usar offline. Pues es igual que Siri, tiene que subir a la red para poder utilizar todo este horsepower que tiene Apple en la nube y regresar las letras. Entonces, pues bueno, Dictation, pero bueno, no es algo que a mí me prendiera. Te digo, en primer lugar, pues el hecho de que iCloud funcione. En segundo lugar, efectivamente el rendimiento es algo bastante que se agradece bastante. De hecho, si se nota con una máquina como esta, que es Core 2 Duo, supongo que tu i7 debe volar. La verdad es que sí está, pues no volar, güey, pero sí está muy fluido. O sea, sí está así como que, güey, qué chingón, que se siente, güey. O sea, se siente la máquina más rápida. Ahora, otra cosa que me gustó, además del rendimiento, el centro de notificación. El centro, no, güey, es más, cabrón. ¿Has visto, ¿has visto Mail? ¿No he abierto Safari? Ah, sí, ya. Yo sí uso Mail. Yo no, güey. Yo no he dejado usar. Yo, la verdad, o sea, fue así como que, a ver, le hicimos 1000 modificaciones a Safari. Ah, ok. ¿Se parece a Sparrow? No quiero saber nada. Güey, la neta es que Sparrow me tiene, no feliz, güey, me tiene lo que le sigue. Entonces, así como que, no, es que ahora Mail puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, ok. La pregunta simple y sencilla. ¿Los mails ocupan espacio en mi disco duro? Sí, no quiero saber nada. Oye, ¿el sistema como maneja los attachments ocupan espacio en tu disco duro? Sí, no quiero saber nada. Oye, la manera en que integra las cuentas como pides los mails, ¿es a través de una interfaz de drill down como Twitter? No me interesa nada, güey. Entonces, la verdad es que así como que, ok, yo sé que le hicieron un chingo de cambios poca madre a Mail. La neta, güey, no me interesa. Yo, la verdad, le sigo recomendando Sparrow. Ahora, pero Sparrow ya lo vendieron. Esa es nuestra nota número 4.
Ahorita vamos para allá. Y pues bueno, el centro de notificaciones. ¿Qué no me gustó, güey? Bueno, como voy a ir ahora a las partes negativas. ¿Qué no me gustó? Nada. Siento que todo era justamente una actualización necesaria. O sea, siento que ya eran las cosas que realmente se necesitaban. Te puedo decir muchas otras cosas que me gustaron. No sé si viste, pero el Launchpad está mejorado. Todo lo que no nos gustaba del Launchpad, todo lo que nos cagaba la madre del Launchpad. La búsqueda, ¿y qué más? El acomodo de los iconos, güey. O sea, revisa bien. Bueno, no sé, pero yo los tenía hechos un desmadre. Los organizaba por carpetas y se volvieron a despedorrar. Y ahora ya Launchpad te permite configurar carpetas, pero no te las despedora, o sea, cada vez que haces una instalación te las acaba y todo aquí, te va a conservar carpetas y todo. Yo la verdad nunca he sido fan de Launchpad, no lo uso. Creo que ahora tiene más posibilidades, ¿eh? ¿Qué otra cosa me gustó mucho? Pues sí, güey, el centro de notificaciones está muy, muy, muy chingón. Por ahí un amigo, @ramsa, lo pueden seguir en Twitter, que es un excelente diseñador. Se aventó unos mensajes conmigo donde me hablaba de la calidad de diseño que tiene el nuevo dock. Que mucha gente no ha hablado de eso, pero realmente el nuevo dock está bien bonito, güey. O sea, sí, a mí no me gustó. Yo estaba tratando de cambiar la base, hacerlo más transparente. ¡No mames! ¿No viste lo que puso Ramsay? No, no. Pone así, desde el punto de vista del gusto estético, debería de estar prohibido que alguien quisiera esconder el nuevo dock de Apple. Así, güey, o sea, está poca madre, güey. Y justamente vi en un blog de Gizmodo, así te va a cagar lo que te voy a decir, güey. Pero vi en un blog de Gizmodo así de, ¿cuál es el principal dislike de los hipsters del nuevo Mountain Lion? Que no pueden hacer más transparente la base del dock, güey. Así de, quiero ser hipster alternativo, güey. Tengo que a huevo hacer más transparente la base del dock. No mames, güey, les quedó bien bonito, güey. O sea, es como que justamente creo que es el primer dock que no tienes ganas de ocultar, güey. Pero bueno, ok, es un tema debatible, güey. Ahora, cuestión de gustos. Sí. Ahora, Power Nap se escucha bastante interesante, esa cuestión de tener tu computadora apagada y que aún apagada se esté actualizando, esté sincronizando. No sirve a ninguno de los dos. ¿Por qué no? Solo está disponible para las MacBook Airs y la nueva Retina Display. No. Sí, tiene que ver con que tengas disco duro de estado sólido. Ah, tienes toda la razón, sí, porque salió una actualización de firmware para activarlo en las MacBook Airs, pero efectivamente es para discos duros de estado sólido. Uh-huh. ¿Qué es lo único que no me gustó? Que sale, te emociona y te dicen, por cierto, lo de Facebook es hasta otoño, güey. Desde el principio estaba hasta octubre. Pero la neta, güey, creo que nadie lo habíamos pelado, güey, así como que era algo que no teníamos. Pero a lo que voy es, ves lo chingona que está la integración con Twitter, inmediatamente te prendes por la de Facebook, güey, y pues bueno, pues llega hasta octubre la integración de Facebook, sería mi único fail. Bueno, pero ahí te va. ¿Te gusta? ¿Me gusta? ¿Tiene puntos debatibles? ¿Tiene puntos buenos? ¿Tiene puntos malos? ¿Lo recomiendas, pinche Apple fanboy? ¿O no lo recomiendas, pinche troll? Al final del día, todo vale madres por una simple y sencilla razón. Cuesta 140 varos, dejen su pinche marrés y vayan y cómprenlo. 240 varos. 240 varos. Vaya. $19.90 y no igualaron el tipo de cambio, lo mantuvieron como a 12 pesos. Ajá, 240. Entonces lo dejaron en 240. Cabrón, o sea, vaya, lo que voy es, tiene puntos buenos, tiene puntos malos, bla, 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 bla. Sí, cómprenlo. Tienen una Mac, deben de tener Mountain Lion instalado. No es una licencia de Windows de 2000 baros. No, por cierto, paralelo a esto, el mismo día que sale a la venta Mountain Lion, sacan un artículo en Wired sobre un ex empleado de, no sé si lo viste, güey, un ex empleado de Microsoft, que está bien emputado, güey, porque lo corrieron a la mala y todo, y estaba como líder de programación de Windows 8.
y le concedió una entrevista a Wired donde está diciendo que Windows 8 es un pinche caos así brutal, güey, así de que puede ser el siguiente Windows, el siguiente Windows Vista. Está muy interesante el reportaje de Wired porque el reportero dice... Ay, no sé, porque lo pones totalmente en contado con lo que dice la gente que lo prueba. El reportero de Wired dice, güey, a partir de este punto en la entrevista vamos a tratar de desenmascarar si este güey está diciendo todo esto nada más porque está enojado. Y de repente llega un punto donde dice el reportero de Wired es que no está enojado, o sea, está siendo muy objetivo en muchas cosas que está diciendo. Este güey basa su crítica de Windows 8 en una simple razón. ¿Cómo se llama la interfaz esta nueva? Metro. Minimiza en Metro. O sea, es lo que dice, a ver, todos los especialistas que están hablando y que están diciendo que Windows 8 está poca madre y todo, y este güey dice, no, lo que está poca madre es Metro. Minimiza Metro. Usa Windows 8 con Metro minimizado. O sea, ahí es donde va a haber los pedos. O sea, al final, y esa es la conclusión de la entrevista que a mí me impactó realmente, este güey diciendo, al final, Metro es una aplicación que corre sobre el nuevo Windows 8. Pero todo mundo, o el truco mediático, el truco de marketing de Microsoft y de toda la gente que ha probado el nuevo Windows 8, es que te están haciendo creer que Metro es el nuevo Windows 8. No es así. Metro es una interfase muy chingona diseñada por Jay Ehler, creador de Xbox, creador de Zoom, creador de Xbox Live, creador de Windows Phone. O sea, el güey que ha hecho las cosas chingonas en Microsoft. Y lo invitan a que haga Metro, pero Microsoft te ha vendido el hecho de que Metro es Windows 8. ¡No! Metro es una interfaz, es una aplicación de interfase para utilizar Windows 8. Y de hecho, hay un video ahí en Word. Yo no lo he sentido así. Yo he sentido que Microsoft te vende como que Metro es el nuevo Windows, donde todas las nuevas aplicaciones para interfaz Metro van a correr, pero hay un montón de aplicaciones que no se van a actualizar a Metro, y estás de acuerdo que muchas cosas realmente, o sea, no vas a usar un Photoshop en Metro, no vas a usar un programa de contabilidad en Metro, todo ese tipo de programas, pues tienes que seguirlos corriendo en algún lado. Gracias, güey. Acabas de decir usuarios de Photoshop y usuarios de algún programa de contabilidad. Acabas de describir al 95% de los usuarios de Windows, güey. Uno. Y dos, lo que dice este güey en la entrevista al final es... Agarra, por cierto, una de estas nuevas tablets que traen el procesador ARM. De ¿una Surface? No, es una Surface. No, esas todavía no salen, güey. De las de Samsung. Ay, güey, un ex empleado emputado de Microsoft y ya va a tener su Surface. No, razón, mames. No, unas de estas de las del CES del año pasado que ya traían ahí Windows 8 corriendo con un ARM de Motorola, me parece. Empieza a moverle todos esos gimmicks bonitos que le hemos visto a Metro y que decimos, no mames. La verdad, güey, es que si tú ves una tablet con Metro y al lado pones un iPad, el iPad se ve viejo, güey. Al lado de la interfase tan chingona de Metro. Pero el pedo, o sea, lo que te dices, güey, es, ok, todo esto está poca madre, ¿ok? Puedo, una cortinita. Puedo tuitear, puedo mandar un Facebook, puedo jugar Angry Birds, qué chingón. Minimízalo. Y te dices, es que aquí está, güey, o sea, no necesitas ser un puto genio. Minimízalo. Aquí está la barra, aquí está el botón de inicio, aquí tienes los programas, aquí está todo igual. Aquí está todo igual, güey. Y entonces, o sea, lo que... Y el problema... Aquí está Windows 7 igualito y nada más con una interfaz. Espérame, güey, y ahí es donde se la compro, cabrón. Sí, el problema que yo estoy anticipando es de que todos los desarrolladores y todo el equipo de investigación de Microsoft ha estado ocupado al 100% en hacer que Metro quede chingón y hemos descuidado las otras cosas. Y de hecho, mucho de lo que a mí me... La entrevista termina diciendo que mucho por lo que ese güey lo corrieron de Microsoft y los problemas que tuvo con Microsoft fue justamente, güey, por el hecho de que él se empezó a quejar y empezó a reclamar así de, güey, no, ya no quiero trabajar en Metro, ponme a trabajar en lo que verdaderamente importa, que es el core del sistema operativo, porque está hecho una mierda. No puedes decir que está hecho una mierda. Todo esto es una cultura donde Metro es lo más chingón del mundo. Por eso, pero Metro corre sobre una chingadera, déjame arreglar. Entonces, fue así como que, güey, tienes un problema de actitud, te vas a la chingada. Entonces, híjole, güey, no sé por qué eso sí me sonó para que veas bien Microsoft. Pero bueno, ya se nos fueron 3/4 partes del programa hablando de
Mountain Lion. ¿Qué te parece si hacemos unas menciones breves de las siguientes notas, güey? No, güey, ¿qué hay? Bueno, está, güey. ¿Qué hay, Carlos? Siguiente media hora voy a hablar sobre las nuevas funciones en chino de Mountain Lion. Ah, eso era la otra cosa. Eso era la otra cosa que te iba a decir. Y la última cosa que no me gustó de Mountain Lion es que ahora lo pueden usar 100 millones de personas más. Pero creo que iba a estar un poco racista en mi comentario, güey. En fin. Bueno, ya, conclusión. Vayan y compren Mountain Lion. 240 pesos está de huevo. No es nada. Lo bajan una vez, lo instalan en todas sus computadoras. Sí, tú lo compraste, lo bajaste, me lo pasaste a mí. Y no, y ojo, y Phil Schiller dijo que estaba bien. Phil Schiller dijo, no dijo, no se lo pases a tus amigos. No, al contrario, dijo, descárgalo una vez, instálalo en los equipos que quieres. Que es una estrategia bastante perra, güey. Quiero ver si Windows 8 cuesta 240 pesos, güey. Con todo y metro, güey. Pues es que nada más vas a pagar metro, güey, lo de abajo es lo mismo. Bueno. A ver, güey, pues ahí queda la nota. Vámonos ya con las menciones rápidas de las siguientes notas que ustedes votaron. En segundo lugar, pinches amarillistas. Esta no te la creo, güey. Tu jefe ha jugado más horas seguidas. Y no se ha muerto. A ver, güey, la nota número 2, pinches amarillistas, la votaron. Y queda con un número interesante de votos. La nota, aparte, la saqué, Dios mío, de un periódico que es argentino y se llama El Día. Pues ahí les va el encabezado de la nota. La nota la postea un reportero que se llama Centro de Noticias. Bueno, no dice el nombre del reportero. Pero la nota se titula así. Murió en un ciber tras jugar 40 horas seguidas al Diablo 3. El joven, que tenía 18 años y vivía en Taiwán, estuvo casi 2 días despierto y sin comer, y aseguran que es la segunda víctima fatal entre los fanáticos de este videojuego. Un adolescente de 18 años murió el fin de semana en un cibercafé taiwanés tras jugar 40 horas seguidas la versión online del videojuego Diablo 3. Yo aquí lo único que quisiera aclarar es, güey, pues sí, ¿no? Todos los juegos de Blizzard han cobrado una víctima. O sea, Blizzard es terrorista, güey. O sea, salió World of Warcraft. Güey, ¿cuántos han matado World of Warcraft? Híjole, World of Warcraft. ¿10? No, yo creo que más. ¿20? Anda como a los 20 y tantos. 20 y tantas personas han muerto jugando World of Warcraft. Después sacan... De hecho, no sé si alguna vez vi, creo que en Discovery Channel, un programa de los grupos de autoayuda y las familias de los vicios que se reúnen porque sus hijos son adictos a World of Warcraft. Así de, no, y estábamos bien preocupados porque tenía una escopeta ahí y se la pasaba jugando todo el día World of Warcraft. Acariciando la escopeta. Sí, güey. Y entonces lo llevamos con Jesús. Esa es una, güey. Dos, la cultura popular ya tiene consagrado el vicio que puede ser un juego de Blizzard. En The Big Bang Theory hay un episodio dedicado por completo a la adicción de World of Warcraft con Penny. O sea, los Simpson, todos, güey. ¿Cómo se llama? South Park. Güey, pero me encanta. O sea, creo que la crítica satírica más atinada es la de Big Bang Theory. Cuando cae Penny en depresión, güey, está jugando y todo, que deja de bañarse, deja de... ¿No tenías que trabajar hoy? No, que le llevan una cita, güey, y el güey que le llevan para la cita se le queda viendo a Sheldon y dice, güey, no se parece a nada a la de la foto. Pero lo más cagado es cómo termina el episodio, que está jugando esta Penny World of Warcraft y se le acerca a Wolowitz, pero virtualmente en World of Warcraft. ¿Te gustaría una cita virtual en la taberna de no sé qué? Y Penny, sí, vamos. Y en ese momento... ¿Qué está mal con mi de I have a problem? No mames. Pero creo que tiene que ver mucho con la realidad de la adicción que genera un juego de Blizzard. Ojo. Sale World of Warcraft, lleva 20 víctimas World of Warcraft. Sale StarCraft, lleva 20 víctimas StarCraft. Y pues, güey, tiene 2 meses que salió Diablo 3. Sí, siendo honestos, güey, los juegos de Blizzard son peores que las armas de destrucción masivas de Irak, güey. Han matado a más personas. Bueno, cabrón, la neta es que son esas víctimas que yo... Bueno, es más, te voy a decir algo, y esto ya es muy entre nosotros y el internet. Ahí en el SAE, güey. El stream no lo vas a ver otra vez. Pues qué bueno, porque lo que te voy a decir está muy cabrón, güey. Pero una semana antes de que lanzaran Diablo 3 a la venta,
Sí, el director de la carrera de videojuegos tuvo que hablar con los alumnos así de, a ver, cabrones, aquí los esperamos, güey, o sea, siguen teniendo clases. Jugar Diablo 3 no es justificante médico, etcétera. Y aún así, te la aviento, hubo un güey que sí lo perdimos, güey, así ya baja. Porque sigue en su casa a la fecha jugando Diablo 3. Ahora, ese es el tipo de adicción que generan esos juegos, güey, la neta. Yo no creo que la noticia sea Diablo 3 mató a un... Aparte se oye super metal, güey. Diablo mató a un jugador, ¿no? O sea, realmente... No, güey, lo que mata la nota es la parte de en un ciber. En un ciber, sí. Es más, está más cruel lo de el ciber. Más bien, lo que está cruel... ¿Qué cerró el cibercafé? Vale. Es que eso es de donde iba, lo que está ojete de la nota es así, los dueños del ciber así de, ya viste ese pendejo, lleva 24 horas jugando. Lleva 40 horas, tú déjalo mientras alcance para pagar. Pícalo con una vara a ver si todavía se muere. Acércale unas donitas japonesas ahí para ver si come algo y sigue jugando. O sea, eso es lo que está ojete, o sea, los dueños del ciber... Así, del ciber, los dueños del cibercafé así de, no lo molestes, que siga consumiendo tiempo de internet, pinches ojetes, güey, o sea, bueno, en fin. Y luego se les murió, ¿quién pagó? Porque los que, ¿estás de acuerdo que los que se han morido, iba a decir, los que se han muerto jugando World of Warcraft, o sea, en sus casas. Es en sus casas porque se aíslan justamente como ese episodio de Big Bang Theory, de que, no mames, pues lleva una semana que no ha salido, a ver, tócale porque huele feo y está ahí muerto pegado al mouse, güey. Pero aquí era en un cibercafé, no mamen, pinches ojetes, vayan y muévanlos, así de, niño, vete a tu casa, vete a bañar a tu casa 2 horas y regresas a jugar, güey. Que revisen las políticas taiwanesas de negocio. Así de, güey, tu juego se guarda en Battle.net, o sea, puedes ir a comer y regresar y tu juego ahí sigue en Battle.net, no mames. Ay, no sé, güey, es una nota entre amarillista y entre, pues esto va a pasar cada vez que Blizzard lance un juego. Güey, qué cabrón, ¿no? Tener una compañía de videojuegos tan exitosa que cada vez que lanzas un videojuego, la gente muere. Es mejor que cualquier obra, güey, pública. Oye, me estoy quedando sin batería. Bueno, dale al siguiente encabezado en lo que conecto mi compu. ¿Cuál es la siguiente nota, amigo? Esta no sé por qué la votaron, güey, no sé ni por qué te interesó. Yo la subí porque a mí, se me hizo bien interesante, güey. Pues resulta que esta nota de pinkdom.com dice, Firefox sigue siendo el navegador pues con el número más alto de usuarios en 14 países alrededor del mundo. O sea... ¿Cuál es lo importante, güey? Por favor, explícame. ¿Cuál fue tu punto para pensar que es importante? No has visto... No, espérame, güey. ¿No has visto los países? Esto es lo que es importante, güey. La nota dice... A ver, güey. En un mundo donde nadie creemos o nadie pensamos que Firefox siga siendo relevante, y estás de acuerdo que ese fenómeno pasó en los últimos 2 años... O sea, hace 3 años, cuando tú y yo hacíamos este podcast, hablar de Firefox era así como que, güey, aguas con Firefox, güey, puede cambiar al mundo. Y tiene 2 años, güey, que, o sea, fue así, ¡pum! Hoy en día, ¿a quién le importa Firefox? A nadie, güey. Sí, por su fundación de zorritos. ¿Por su qué? Su fundación para proteger a los zorritos. Puedes donar a la fundación de zorritos de Firefox desde Chrome, sin ningún problema. Esto es lo importante, güey. ¿Cuáles son los países donde Firefox sigue siendo el navegador más utilizado? Mi amada y libre Cuba. En el primer lugar, Cuba. En segundo lugar, Camerún. En tercer lugar, Indonesia. En cuarto lugar, Madagascar. En sexto lugar, Ghana, Gambia, Bangladesh, Mongolia, Etiopía, Kenia, Uganda, Camboya. Uy, yo no sabía que tienen computadoras en Camboya. Siria. Oh. Senegal. La isla Christmas. A lo que voy es, güey, a mí lo que me impactó de la nota es de que... Que fuera de Cuba todos los demás son de África. Pinche dato culero, güey. O sea, la verdad es que no es un dato así como que, ay, güey, Firefox sigue siendo relevante en 15 países. Es que leas los países en los que sigue siendo relevante, güey. O sea, está de la ñonga, güey. Son puros países... Ni siquiera en vías de desarrollo, güey. Güey, después, en unos años, Firefox va a ser como Opera, güey. Así de, el 1% de los usuarios lo usan. Que ya, y estás de acuerdo conmigo, van a ser puros pinches güeyes así de,
es que si no usas Firefox es porque eres un lisiado mental. No, eres comunista. No, güey, comunista, pinche Rockmelt o una madre así. Firefox ya tiene un modelo de hacer lana, güey, y creo que ya es muy evidente para todos. ¿La fundación? No. ¿Seguís salvando a los zorritos? No, o sea, el modelo de negocio de Firefox no es la fundación de los zorritos, pero por ahí va. Viven igual que Wikipedia, güey, de donativos. Y es un pinche negociazo, cabrón. Tienes a 500 mil cabrones trabajando gratis alrededor del mundo, pero los que somos la fundación, los que somos el holding... Los 10 del holding. Todos llegamos en Porsches y en Land Rovers todos los días ahí a la oficina, que es una oficina inteligente, donde toda la electricidad la generamos con paneles solares y caca de toro, güey. O sea... Híjole, güey, se me hace el mismo pinche modelo de Wikipedia, que ya saben cómo hacer dinero con eso, güey. Entonces, no es, o sea, Firefox ya no es tan hippie, güey. Pero es que Firefox llegó en un momento en que era la alternativa. Pues sí, porque no, güey, porque era ahora, Firefox o Internet Explorer. Internet Explorer. O sea, y ahorita tienes a Chrome, y pues Chrome ya le comió mucho el mandado a Firefox, y aunque Firefox tomó esta estrategia de... Vamos a hacerlo bien abierto, que cualquiera pueda hacer su plugin. Vamos a tomar todos los estándares, todo lo vamos a integrar. Oye, pero todos no certifican esto. No importa, tú mételo. Tú tráetelo, güey. Entonces, trataron de hacer eso y pues, creo que es una estrategia que no les ha funcionado. A fin de cuentas, se nota en el rendimiento del buscador. La interfase del buscador no me gusta. ¿Ya estás de acuerdo que ya se siente pesada? Sí, sí, sí. Aparte, si desarrollas en web es una lata. Realmente ahorita no encuentro nada mejor que WebKit. O sea, los dos navegadores que funcionan en base a WebKit. Que no se ve nada ahorita. En el otra stream. Vez. Ya. Pues sí, digo, la verdad es que Firefox ya quedó en el olvido. Pero bueno, en estos... Es una de esas cosas bien 1900... Bueno, pero en estos... bien 2000. Eso. En estos 15 países, ¿no, güey? Entonces, pues bueno. En fin, amigo, ya, la siguiente nota. ¡Espago! Y la siguiente nota, ahí sí, me quito el sombrero. Subí esta nota a finales de la semana pasada. Y te quiero decir que inclusive hasta me pidieron que hiciera un artículo para el SAE aquí de la adquisición de Sparrow y lo hice con mucho gusto. Pues nada, güey, el encabezado podría sonar algo común y corriente en la industria de la tecnología. Google compra Sparrow. That's it. Pero las implicaciones que tiene de fondo están bien cabronas. Y aquí quiero retomar un poco del artículo que escribí, lo van a publicar mañana ahí en el Facebook de SAE. Pues figúrate que, y esto lo tomo a manera rápida porque también no tenemos mucho tiempo, sí. Pero existe este señor que se llama Loren Bridger. ¿Tú sabes quién es Loren Bridger? No tengo puta idea. Pues ahí te va, güey. Está la guerra de las redes sociales, 2005, 2006, 2007... Sale en el 2007 el iPhone, revoluciona la industria de la tecnología, empieza a crecer Twitter, y de repente Twitter sigue la tendencia que están siguiendo todos los sitios y libera el API, ¿no? Entonces, con el API liberado, algo que generó Twitter fue un fenómeno donde toda la gente programó su propio cliente de Twitter. Y de repente, por ahí a alguien se le ocurre, a Loren Bridger se le ocurre, hacer su propio cliente de Twitter, al cual llamó, y aquí es donde ya vas a soltar el anillo, amigo. Loren Bridger hace su propio cliente de Twitter, el cual se llamó Tweety, con un concepto que patentó y que se llamó Drill Down to Update. Entonces, lo que fascinó a la gente, para esto Loren Bridger es un diseñador gráfico, güey. Oye, entonces Apple está pagando derechos. Ahí te va. No que pagaran derechos, compran la patente. Entonces Apple compra la patente para muchas cosas que se hicieron posteriormente en el iPad, porque para el 2009, cuando se anuncia el iPad, Tweety ya existía, y no nada más ya existía, era el cliente de Twitter más utilizado. Inclusive llega a ser tal el éxito de Tweety que en julio, abril del 2010,
pues llega a Twitter y así de, no me vas a poder comprar, ah, cállate los hijos, así con millones de dólares, y le compran a Lauren Bricher Tweety, que de hecho se llamaba ya la compañía 8Bits, que era la que hacía Tweety, y pues bueno, Twitter compra Tweety y convierten a Tweety en el cliente oficial de Twitter para Mac. Porque fue lo que hicieron, güey. O sea, sí, el cliente que actualmente todos usamos en Mac para Twitter era Tweety. Bueno, una vez que este Lauren Bricher se sale de Tweety con millones de dólares en la bolsa, dice, bueno, voy a ver cómo le hago para llevar la experiencia de uso de Tweety al correo electrónico. Yo no sé qué onda, güey, pero anda mal. Yo tampoco. ¿Sí apagaste la máquina, güey? Porfa, ¿no? Y bueno, güey, pues al final, después de un año de investigación en desarrollo de interfaces, perfeccionando la técnica del drill down to update, generan Sparrow. Y Sparrow se ha convertido en uno de los clientes de correo más utilizados para Mac. E inclusive la premisa de Sparrow era de que tú puedes tener, bueno, puedes tener Sparrow en tu iPhone, en tu iPad y en tu Mac y sincronizar el correo sin ocupar espacio en disco, porque lo que hace es que interpreta todo lo que tú consultas en red, lo interpreta en un cliente de correo. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera, insisto, pareciera que tienes el cliente de correo activo cuando realmente lo que estás haciendo es consultando una página web, pero parece un cliente de correo, con los beneficios de utilizar un cliente de correo. Entonces, güey, yo soy usuario de Sparrow, está increíble y todo, inclusive la prensa especializada empieza a decir, güey, Sparrow no nada más es el cliente de correo más chingón que existe, sino que además es el cliente de correo más chingón para consultar cuentas de Gmail. Y empieza a crecer esa nube, empieza a crecer. Es el cliente de correo más chingón para cuentas de Gmail. Gmail se lleva de poca madre con Sparrow. Sparrow se lleva de poca madre con Gmail. No podemos concebir a Sparrow sin Gmail. No podemos concebir a Gmail sin Sparrow. Pues, ¿qué crees, güey? Llega Google y compra Sparrow, cabrón. Entonces, pues bueno, no se sabe todavía qué va a pasar con Sparrow. Todavía siguen lanzando updates para las versiones de iOS todavía siguen lanzando actualizaciones para la versión de iPhone y de iPad. No han lanzado actualizaciones para la versión de Mac. Sin embargo, pues funciona de huevos. Yo lo único que te diría, amigo, es, la recomendación es, aunque Google haya comprado Sparrow, cómprenlo. Creo que ahorita está en 60 pesos o algo así. 120. Ah, bueno, ya lo subieron de nuevo de precio. 120 pesos y hay una versión light. Ok, no, compren. La verdad es que vale la pena, güey. Van a ser los 120 pesos mejor invertidos para su experiencia de correo. Ahí cuesta la mitad que un sistema operativo. Así es. Entonces, imagínate qué bueno está, güey. Pues nada, güey. La recomendación es vayan, inviertan 120 pesos en Sparrow. No se van a arrepentir. Otra cosa importante, ¿qué expectativas podemos tener a partir de la compra de Google para Sparrow? Pues, ¿tú qué crees, amigo? Híjole, que sea el cliente oficial de Google y que lo puedas descargar de forma gratuita para todas las plataformas y que entonces sea otra patada contra Apple y la integración de las cuentas de Gmail. Así es. Pues de hecho, ahí te va, güey, es justamente el rumor que todo mundo se volvió a caer. No, ya no. Ahorita está bien. Ah, ok. Pues es justamente lo que todo el mundo está diciendo, que es tan evidente, o lo que es evidente, es de que a partir del próximo año, pues el cliente oficial, que Sparrow se deje de llamar Sparrow y se llame Gmail App, ¿no? Hay mucha gente que dice que la marca de Sparrow cobró tal valor que es muy difícil que Google vaya a matar la marca de Sparrow, entonces que a lo mejor manejen como que en algún momento Sparrow sea gratis, ¿no? En fin, a lo mejor Sparrow llegue a ser gratis, pero solamente con cuentas de Gmail. A lo mejor si quieres ya utilizar cuentas Pop o IMAP o algo parecido, pues te obligan a pagar algo. ¿Quién sabe? ¿A Google realmente le importaría tener un modelo de negocio sobre eso? No creo. No creo, güey. Entonces, pues te digo, son rumores, güey. En fin, yo quisiera terminar este programa, amigo, recomendándoles bastante que compren Sparrow, aunque
Google lo haya comprado en estos días. Yo no le veo lo malo que haya comprado Google. Ahorita el producto sigue siendo... Hay algunos trolls que... Realmente el futuro es el problema. Hay algunos trolls que todavía están ahorita echándole mucho al hecho de, güey, compraron Sparrow para matar la aplicación. Yo siento que es un caso típico de lo que pasó con Tweety. Yo creo que así como Twitter compró Tweety, pues ahora Google está comprando Sparrow y al rato Sparrow va a ser la aplicación oficial de Gmail para Mac. Y olvídate para Mac, güey, para muchas otras cosas, ¿no? Que, por cierto, la aplicación de iOS para Gmail a mí se me hace buenísima, güey. Pero lo que hace la aplicación de Gmail para iOS es justamente representarte como si fuera un cliente de correo, representarte una página web. Lo hace mejor Sparrow, güey. Entonces, a lo mejor ahí es donde Google vio la oportunidad. En fin, este señor, se me fue su nombre. Este señor, Loren Bridger, pues bueno, se acaba de echar otros millones de dólares a la bolsa con la compra de Sparrow. Y pues nada, vayan, conózcanlo, ojalá que les guste la recomendación. Yo la verdad, aún con el nuevo mail de Mountain Lion, no dejo Sparrow por nada. Amigo, se nos acabó el programa después de una serie de épicos problemas técnicos, pero bueno. Fíjate que yo al mail lo sentí más pesadito. ¿Sí? Sí. Fíjate, que ya de por sí era pesadón, güey. Pero bueno. No es un Outlook. No es Outlook, eso sí. Ya estamos. Ya estamos de vuelta. ¿Ya? Bueno. ¿Tú estás bien ya? Sí. Amigo, pues nada, se nos acabó el programa. Pues quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en jueves. Vamos a estar repitiendo esto todos los jueves a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México. Ya no vamos a grabar los sábados. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron sábado a sábado a las 9 de la noche. Pero bueno, empezamos una nueva etapa con un nuevo día. Sí, antes de evitar el trolling y luego los comentarios que nos ponen medio agresivos en YouTube. No queremos copiar a nadie, no estamos haciendo esto por nada, simplemente porque es el día que... Históricamente lo hacemos desde antes. Históricamente tenemos 7 años haciendo este hobby, porque aparte nosotros no vivimos ni lucramos con esto. Simple y sencillamente es el día que podemos. Entonces lo vamos a hacer en jueves. Pero bueno, siguen los comentarios chistosos sobre los jueves. Muchas gracias, yo fui Salvador Ladaga. Tenemos, dicen aquí en el chat que tienen una pregunta. ¿Qué pregunta? Pero antes de despedirnos, amigo, gracias al SAE Institute. Sí, ya te iba así. Por ayudarnos en la realización de este programa. La escuela de medios creativos más grande del mundo. La pregunta viene sobre qué pasa con la página del SAE. Ya sabemos qué pasó con la página del SAE. Resulta ser que el hosting, ya nos contestaron hoy, el hosting de... Bueno, no habían podido entrar a la página del SAE todas aquellas personas que se conectaban desde una conexión de Grupo Carso, o sea, Telmex o Telcel. Y pues bueno, ya nos resolvieron. El problema no es de Telmex ni de Telcel, el problema es que Bancomer, fíjate güey, un banco muy grande aquí en México, Bancomer, le reporta a Telmex que está sufriendo ataques de una IP específica. Pero por el derecho bancario o el derecho de las telecomunicaciones o algo así, Telmex se ve obligado a bloquear esa IP de por vida. Y avisa al dueño de la IP para que proteja a sus clientes. Pues resulta ser que GoDaddy no hizo la actualización de la IP, güey. Me trago mis palabras. ¿Cómo ha caído GoDaddy, güey? Ha caído muy cabrón GoDaddy. Y pues nada, GoDaddy tiene que cambiar el host. Como hosting puede cambiarse a mí, esta semana te lo probé. Muy bueno, muy bueno. Sí, no, esta semana el hosting de Mia Soft me demostró que era una muy buena opción. Güey, la verdad es de que pues ya van a resolverlo, pero sí, llevamos como una semana donde sí hay página en SAE, pero pues la gente que se conecta a través de Infinitum no la ha podido consultar. Ya esperamos que mañana, el lunes, la página ya esté activa para todos los usuarios. Esperemos que así sea. Pues nada, gracias al SAE, mexico.sae.edu. También nos pueden seguir en Twitter en arroba mexicosae. Y no se pierdan, vamos a estar poniendo ahí en el Facebook de SAE. Se filmó en SAE, se llevó a cabo en SAE la final del concurso de OCESA. Gracias a todos los buenos amigos de OCESA que estuvieron ahí en el SAE.
se filmó la final del concurso para ganarse los boletos para los 8 conciertos de Metallica. Estuvo muy bueno el concurso, se llevó a cabo ahí, lo grabamos en SAE, los alumnos de cine digital y los alumnos de ingeniería de audio estuvieron grabando este concurso muy bueno, donde al final, pues bueno, se logró el cometido que era regalar boletos para que un super fan entrara a todos los conciertos de Metallica aquí en México. Y van a poder ver este video del concurso de Ocesa Metallica en SAE a partir de mañana en redes sociales. Síganlos ahí en Twitter y en Facebook. Pues nada, amigo, era eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Dicen que se volvió a caer el stream. No, ahorita estamos bien. Pinche stream. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en el chat. A ustedes que nos descargan en iTunes, que nos ven en la página de internet, ladaga.com. Yo soy Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en @SalvadorLad. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iVincent_Vega. Gracias, hasta luego.